tenemos novio del canal donde hoy día vamos a reaccionar a las clasificatorias del partido Chile entre Colombia. La revancha. La revancha. Traemos a un nuevo amigo, bienvenido Valentina al canal. Hola. Hola. Sí, la nueva edición para el canal, bastante feliz de tenerlo aquí. Uy, cabrón, tenemos el medio partido muy difícil porque estamos jugando en Barranquilla en el calor asfixiante, la humedad horrible. Se llama el infierno. Sí, así que, bueno, Chile viene bien para embarrar en la eliminatoria porque estamos últimos. ¡Estamos últimos! Los puntos son de Berizzo. ¿Ah? Los puntos son de Berizzo encima. Se acordarán cuando hace un año visitamos a Chile. Ah, sí, weón. De veras, cuando le sacamos un punto a Colombia. Así que, bueno, sí o sí tenemos que sumar hoy día. Si no, creo que el tiempo de Gareca en la selección se acabó. Porque el partido que quiere es 0 puntos, imagínate. 0 puntos. O sea, un punto en Copa América, pero igual. Nefasto, así que, bueno, vamos Chile y vale. ¡THI! ¡Chile! ¡LL! THI, L, CHI, LLE, viva Chile. Así que nos vamos para el video. ¡Corte! Vale, con el himno. Botaste bebida. Botaste bebida. Chucha, no importa, no importa. Corazón. No voy a ponerlo abajo, pero. Ya. Ya, bueno. Puro Chile, su cielo azulado. Pura brisa te cruza también. Y su campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Sus aras puros, yo la tumba será de los libres. No, cortaron el mismo. Cante igual, canta, canta. Eres un consejo. Está nublado ahí en Barranquilla, ¿eh? Está nublado, mira. Pero igual es visitera. Sí. ¡Ordinario inmundo! ¡Comenzó el partido entre Chile y Colombia! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, Chile, cabrón! ¡Oh, oh! Córdoba, no, la, no te la comas. ¡Córdoba! ¡No te la comas, c***! ¡Ay, casi, c***! ¡Bueno! ¡Comenzamos a tener Colombia! ¡Tengo miedo! ¡Pase! No, ¡dan pase! No, ¡dan pase! No, no, amigo, ¿cómo tendrás? ¿Cómo tendrás todo eso? ¿Cómo tendrás todo eso? Arquero. Tenemos arquero. Arquero. Se despertó después de su error ante Brasil, pero... Listo. El subcampeón de América versus el Rizas de América. Ay. Colombia. James Rodríguez. Tengo miedo. Vale, tengo miedo, vale. ¡Bien! Oh. ¡Bien, yeah. Bien, Cortés! Uy, igual buena. Me había conectado, pero... Buena cosa que no se le soltó a Cortés, weón. Bueno. Gracias a Dios. ¡Oh! ¡Pégale! 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 ¡Qué buena parada! ¡Pégale! ¡Ay, vale! ¡Ay, vale! ¡Ojo, ay, corner! No me lo agarres así. Ay, nos está atacando demasiado Colombia y corner. La meti, yo quiero meterla, no me sirve que está aquí. ¡Harry Maguire! ¡Vamos! No me digas que top 6. Vamos, ya, tranquilo, ya vamos, con respeto, vamos. No van a meter 5, vale. No van a meter 5, vale. Bueno, de cierta forma casi lo aceptaste. Cálmate, apenas el primero estamos ya casi terminando la segunda parte. Fuera Gareca, hermano. Fuera Gareca. Fuera Gareca. ¿Quién metió gol? Fuera Gareca. ¿Quién lo metió? Davinson. Y rebotó. Fuera Gareca, hermano. Ay, qué la defensa, qué mierda la. ¡Da el pase! ¿Qué onda la defensa? ¡No! ¡No! ¡Uy! Selección más muerta. ¡Viste la defensa! ¡En un cumpleaños!
La defensa está en el cumpleaños de Benzema. Córdoba la metió y se anula. El 22 de febrero, su 18 años. Sí. ¡Vamos! Vaya. Espera, espera. Claro, terminó el primer tiempo. Lo único que puedo hacer el Val y yo, que estamos para la... Shit. Estamos para la shit, hermano. La cara del Vale lo dice todo. Le estoy balando. Demasiada decepción. No, hermano, esta selección es demasiado rara, weón. Parece... Mira, Maripán está jugando como Harry Maguire Prime, weón. El cabezazo ese era de... O sea, digamos que se atontó ahí. Y hizo una mano muy tonta delante. Mira, el Seba está contento, obviamente, porque su selección está ganando. Así que Seba, dime qué opinas. Si es Córdoba, no la mete, pero si la mete, se lo anulan. Metan a Durán. Nuestra selección está para la H. Oficialmente puedo declarar mi selección y es igual a Liechtenstein, hermano. Así de mal estamos. Lo único que puedo decir es que sé que no daré cabrón. Así que nos vemos para el segundo tiempo donde ojalá no nos metan 3 goles más. ¡Corte! Cabros, volvimos para el segundo tiempo. Pero es justo un tiro libre. ¡No! Orsay, como digo, estamos volviendo para el segundo tiempo, estamos jugando la pelota con los cabros, los dos basados y otro basado más. Así que ojalá no nos vacunen como lo estaban haciendo. ¡Huevón! ¡Hijo de p! ¡Hijo de p! ¡Díaz! Mis Díaz. ¿Vale, viste esa weá? Huevón, selección de increíble. Más encima se van a bailar, weón. Ya, cabrón, nacionalicen el peruano, weón. Nacionalicen el peruano, porque esta selección no la voy a soportar más, weón. Pero peor. Peor que Calera, peor que el Wander, peor que San Luis de Quillota. Eso fue un error. Peor que Chile. Peor que Deporte Recoleta. Señores, señores, tenemos la peor selección del mundo, peor que San Marino, weón. Por la cresta. Ya, otra, weón. Uy. Hoy el arquero igual ha salido mucha... Sí. Si no fuera por Cortés estaríamos 4-0 abajo ahora, weón. Bueno. Pau Martín, otra vez prediciendo el futuro. Ay, qué desastre ese partido. No, no va a pasar nada. Bueno, lo intentamos. Bueno, intento. Con la cresta. Ya, cabrón, tenemos tres tipos de personas. El weón que está concentrando viendo a su selección, a ver que va ganando 2-0. El que está para la caga. Y yo que me estoy riendo nomás de esta miseria que se llama la selección chilena. ¡Oh! Wow. Durán. Durán. Johan Durán. ¿Qué les dije que metan a Durán? Yo les dije que iba a meter gol Durán, weón. Ya. Por algo no estoy usando la camisa de la selección chilena porque es un desastre. Aguante Everton. Luis Díaz, Durán y... ¿Qué? Sí, protegerse al fondo. Ay, weón, queda solamente puro. No. Ah, mira vos. Mira esta weá. Ya era bueno. Ya igual está muy bueno ya. Unos momentos después. Ah, weón, ya no voy a apoyar más esta selección. Ah, de veras que no tengo la moneda de la selección, de veras. Weón, la wea penca. Y se acabó el partido, cabro. Un desastre absoluto. El peor partido que he visto de la selección chilena, sin duda. Bueno, estamos jugando en humedad, es obvio, pero... Igual no es excusa de que jugamos tan penca. Seba, ¿qué opináis? ¿Qué tú ganaste? Bueno, obviamente, igual feliz porque mi selección hizo lo que tenía que hacer, pero me da pena porque Chile es como mi segunda patria, mi segundo país, y me da una pena de que haya caído tan bajo... Y con ese director técnico, te lo juro que le pagan para que destruya su selección, le pagan para eso. Gareca, weón, más penca. Esos cambios que hace, los errores que comete Chile, nada, está muy mal. Horrible. Pero bueno, yo rezo y pido que igual Chile pueda mejorar y volver a subir. Ya, vale, ¿qué opináis? Si vamos a mejorar, esta categoría no. Quizás ni siquiera en esta década. Ni siquiera este milenio, ¿vale? Bueno, mira. Decido, no sé, si nos fue todo contra Francia. Sí, literalmente. Usamos todos los amistosos. Ni siquiera ganamos.
De todas formas, igual Chile sigue siendo mejor que Colombia en historia, así que igual. Igual sí. Así que. Pero actualmente somos peor que Curicó Unido, weón. Bueno. Sí. Lo único que puedo decir es que ya caímos muy bajo, weón. Así que bueno, cabros. No hay que otra. Yo seguiré siendo. Bueno, cabros, final del video. Suscríbanse al canal, denle like. Y. Sí. Así que nos estamos viendo. Despídense, cabros. Nos vemos. Chaibo.